Están protestando en La Romana, quieren en Villahermosa de esa provincia que les envíen energía eléctrica, así que tenemos ya a José Báez en su informe del día para hablarnos de esto y más. Buenas noches, José. Sí, buenas noches, Adis Burgos. Estas son las principales noticias en este miércoles en nuestra ciudad de La Romana. La situación se tornó muy difícil en el municipio de Villahermosa debido a las largas horas de apagones que están recibiendo estos humildes residentes. Anoche, gran cantidad de neumáticos fueron incendiados en medio de la vía, imposibilitando a aquellos conductores y demás ciudadanos poder desplazarse por sus calles. ¡Ay! Asimismo, muchas piedras y botellas fueron lanzadas por los manifestantes en reclamo de que cesen las largas horas de apagones que están recibiendo estos ciudadanos del municipio de Villahermosa. Asimismo, también la alcaldía del municipio le lanzaron piedras y botellas, rompiendo parte de los cristales de esta alcaldía. En reiteradas ocasiones, el gobernador provincial de La Romana, el doctor Teodoro Ursino Reyes, junto a los presidentes de juntas de vecinos de Villahermosa, se han reunido con los ejecutivos de este en La Romana para que cesen las largas horas de apagones que está siendo sometido este municipio, incluyendo hasta los diferentes sectores en el municipio cabecera, La Romana. En otra información del ámbito local, en el distrito de Caleta, los dueños de negocios que operan frente a la playa en este lugar continúan haciéndole el llamado a las autoridades del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes a que enfrenten esta situación por la cual están atravesando ellos, debido a que gran cantidad de niños de diferentes edades, incluyendo adolescentes, predominan en esta área, asediando a los clientes, mayormente a los turistas que visitan la playa de Caleta. Le piden y hasta lo ponen de manera desesperada. Es por esto que el presidente de la Asociación de Caseteros en el distrito de Caleta, La Romana, le hizo un llamado a las autoridades correspondientes. En una última información del ámbito local, miembros de la Policía Nacional continúan con los operativos y los chequeos en los diferentes lugares de esta ciudad en contra de aquellos conductores de motocicletas que transitan en las vías sin ningún tipo de documento y hasta con un perfil sospechoso. A esto se le suma también a los conductores de vehículos de cuatro neumáticos. Sus vehículos son registrados y con esto se da respuesta positiva, ya que muchos conductores han sido encontrados con armas de fuego ilegal, otros con arma blanca y el que no sin ningún tipo de documento, obligando a los miembros actuantes a conducirlo hasta la dirección regional este de la policía. Eso es todo lo que tengo desde TVO Canal 49 en La Romana. Para Red de Noticias CDN, le reportó José Báez. Vuelvo contigo a los estudios. Muchísimas gracias, José.